placer reencontrarnos nuevamente en este espacio de Diario La Nación. Estas son las informaciones más importantes de este viernes. Hay renado y nuevo comité de feria. La elección ya no será el sábado, sino el domingo. A pocas horas de que el alcalde Gustavo Delgado anunciase la destitución de Balbo, juramentó y dio a conocer la nueva junta de la FIP 2020. Sobre el padre Manuel Molina pesaba una investigación por abuso de menores. Así lo dio a conocer la diócesis de San Cristóbal en un comunicado. En más información, el Consejo Legislativo del Estado Táchira evaluará la constitución tachirense para actualizarla a la economía actual. Crearán estrategias contra las casas de cambio colombianas. En Yo Reporto a la Nación, el agua se pierde en la fría, en la urbanización Río Grita, y causa daños en la vida. En nacionales vamos a seguir presionando para poder conseguir elecciones. Así lo dijo Juan Guaidó desde Europa. Entre tanto, el mandatario Nicolás Maduro anuncia diálogo con la oposición para renovar Consejo Nacional Electoral. En preolímpico de fútbol, ganar como tabla de salvación. Venezuela y Ecuador con la misma necesidad. En sucesos, paciente decidió suicidarse en clínica de reposo mental ubicada en Barrio Sur. La muerte del hombre por presunto suicidio está siendo investigada por el CICPC para clarificar el hecho ocurrido este martes. Madre de Javier Alejandro Posada, adolescente asesinado en el 2018, exigió la apertura de juicio a escolta que mató a su hijo de un tiro. Para conocer estas y otras informaciones, les invitamos a adquirir la edición impresa de Diario La Nación de este viernes 24 de enero. También visitar nuestra página web, lanacionweb.com, o nuestras redes sociales, @lanacionweb. Recuerden que el Diario La Nación lo dice siempre.